Estamos con Cristian Gómez, técnico de la cuarta división de San Lorenzo. Bueno, Cristian, en principio que tengas una buena temporada. Muchísimas gracias por la nota y bueno, arrancando la nueva temporada 2023. ¿Con qué expectativas en una categoría que la verdad es una de las más difíciles, ¿no?, de poder conducir? Bueno, la expectativa de siempre, tratar de aportarle las herramientas necesarias como para que ellos puedan seguir creciendo y de esa forma tratar de que alguno de esos chicos formen la reserva, suban la reserva, ¿no es cierto? Bien, y terminaste el año 2022, el primero en este nuevo proceso de Fernando Verón. Contento, digo, por la cantidad de chicos que fueron a reserva, muchos también ya incursionando en primera división. ¿Fue lo más importante el año pasado? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, digamos, hemos tenido un año con las expectativas lógicas de vuelvo a repetir, de darle herramienta a ellos como para que puedan crecer, conforme con el año de los chicos a nivel individual y colectivo, han subido varios jugadores a reserva, y eso es lo más importante para nosotros, ¿cierto? Bien, ¿y con qué materia prima arrancas este año? ¿Con 2003 y 2004, no? Sí, 2003 y 2004. No, buenos jugadores, buen pie, buena técnica. Nada, rearmando el grupo otra vez, rearmando el equipo otra vez, y bueno, a partir de ahí, consolidar a los chicos como para que puedan afianzarse en cuarta como para poder seguir creciendo. Bien, dentro de esa consolidación, lo de Diego Perea fue lo más importante del año pasado, digo, porque en poco tiempo es como que lo acomodaron, subió unos minutos a reserva el año pasado y hoy entrenando con primera división. Sí, Diego ha tenido un buen año, creo que lo podía haber consolidado un poquito más con algunas situaciones que tuvo, que bueno, nada, no pudo concretar, hizo varios goles en cuarta, eso creo que también lo ayudó un poquito, tuvo continuidad, que era lo que le estaba faltando, y bueno, nada, ahora tiene la oportunidad de estar ahí, de no dejar pasar ninguna chance y seguir creciendo como jugador. ¿Cómo es esta función que tiene un técnico de cuarta división, donde complementa la parte deportiva con lo psicológico? Bueno, es un trabajo que uno vive, en este caso yo vengo haciendo desde hace 8 años, la parte emocional y la parte psicológica a esta edad es muy sensible, hay que trabajar muchísimo en eso, teniendo en cuenta los altibajos que tienen durante el año los jugadores, que sube, que bajan de reserva, pero bueno, nada, siempre apuntando a que sigan evolucionando, no se estanquen y como decimos siempre, las oportunidades acá son de lunes a lunes, ¿no? Esperar el día del partido como para mostrarse acá. Técnico de reserva por ahí me pide un jugador o dos el martes y hay que estar preparado y uno nunca sabe cuándo te va a tocar. ¿Cómo es esa comunicación con Pipi Romagnoli y su cuerpo técnico? Todos los días, diariamente, todos los días entrenamos uno al lado del otro, así que estamos permanentemente en contacto. Bueno, sabes que cuando comienza un año siempre los técnicos se trazan objetivos, ¿no? En lo particular, ¿qué te gustaría alcanzar cuando llegue el mes de diciembre, por ejemplo? Que es parte del grupo que tengo ahora de cuarta, puedan subir algunos chicos a reserva y consolidarse en reserva. Bueno. El objetivo principal de nuestro trabajo en división inferior. Cristian, que tengas un buen año nuevamente. Muchísimas gracias. Saludos.